¿Qué tal? Video tutorial número 35 del curso de C++, que vamos a dedicar a estudiar cómo almacenar información a través de listas enlazadas. Resumiendo, lo que veremos en este video tutorial es explicaremos lo que es una lista enlazada, cómo crear listas enlazadas y cómo encapsular la funcionalidad a través de herencias. Desde el punto de vista de la funcionalidad, las listas enlazadas hacen algo similar a lo que hacen los arrays, pero los arrays tienen una serie de limitaciones. A veces se le compara con tupperwares, porque son grandes contenedores, pero cada uno tiene siempre un tamaño fijado que no se puede modificar. Así, si tenemos un contenedor que es demasiado grande, desaprovechamos espacio en nuestra área de almacenamiento, y si tenemos uno que es demasiado pequeño, pues no tenemos espacio suficiente para contener todo lo que necesitemos almacenar. Pues para solucionar ese problema, un modo de solventarlo es con el uso de lo que denominamos las listas enlazadas. Una lista enlazada podríamos definirla como una estructura de datos que consiste en pequeños contenedores que se conectan entre sí. Por tanto, las listas enlazadas están formadas por contenedores. Y en este contexto, los contenedores son clases que contienen los objetos que serán a los que se haga referencia en las listas. La idea, por tanto, es escribir una clase que contiene un objeto con los datos. Puede ser, por ejemplo, un objeto gato, un objeto rectángulo, etc. Y tiene que saber cómo apuntar al siguiente contenedor en la lista. Creamos un contenedor para cada objeto y los encadenamos juntos. Estos contenedores que están enlazados entre sí se llaman nodos. El primero de los nodos en la lista es llamado head, cabeza, y el último nodo de la lista es llamado tail, la cola. Este tipo de listas enlazadas llegan en tres formas fundamentales. Desde las más simples a las más complejas son las denominadas listas enlazadas simples, las listas enlazadas dobles y las listas en árbol. En una lista enlazada simple, cada nodo apunta al siguiente hacia adelante, pero no hacia atrás. Para encontrar un nodo particular, empezamos en la parte superior y vamos de nodo a nodo en secuencia. En una lista doblemente enlazada, lo que hace es habilitarnos para poder movernos hacia adelante y hacia atrás al nodo, bien al nodo siguiente o al nodo previo. Y en tercer lugar, la estructura en árbol, que es una estructura compleja que también se construye a partir de nodos, pero en la cual cada uno de los nodos puede apuntar en dos o tres direcciones distintas. Los informáticos teóricos, los que se dedican a la investigación científica en informática, han desarrollado incluso estructuras de datos más complejas en la cual la interconexión entre los nodos puede seguir haciéndose más y más profunda y diversificada. Vamos a partir de un caso de estudio para poder analizar en un ejemplo práctico el uso de listas enlazadas.
Este caso de estudio nos servirá también para explorar cómo crear estructuras complejas en C++ y cómo usar herencias, polimorfismo y encapsulación para el manejo de proyectos de cierta envergadura. Pero ahora, para empezar, hablamos un momento de lo que se denomina la delegación de responsabilidad. Nos referimos a una de las premisas fundamentales de programación orientada a objetos. Esa premisa es que cada objeto debe hacer una cosa muy bien y delegar en otros objetos todo aquello que no sea parte de su misión. Un automóvil es un buen ejemplo de esta idea. El trabajo del motor es producir la potencia, pero el modo en el que se distribuye esa potencia ya no es un trabajo propio del motor, es algo que el motor delega en la transmisión. Lo mismo podríamos decir para hacer que el coche gire. Eso no es trabajo ni del motor ni de la transmisión, sino que es delegado a las ruedas. Y así podríamos seguir indefinidamente. Podemos ver aquí en esta imagen lo que es una máquina bien diseñada. Tiene un montón de partes pequeñas y cada una de ellas con una función muy clara y concreta. Cada una de las piezas hace su propio trabajo y todas trabajan juntas para lograr un bien más grande, que en este caso es el funcionamiento de un automóvil. Pues un programa bien diseñado es algo muy similar. Las piezas son las clases y cada clase se ciñe a su propio cometido, pero todas juntas crean un programa totalmente funcional. Ya sabemos, porque lo hemos dicho, que las listas enlazadas van a estar formadas por nodos. La clase nodo misma es una clase abstracta. El trabajo lo haremos a partir de tres subclases. Habrá un nodo head, cabeza, habrá un nodo tail, cola, que serán los encargados de manejar las partes de la lista. Y habrá bien ninguno, o puede haber muchos nodos internos. Y estos nodos internos son los que van a mantener la pista de los datos que se contienen en la lista. Vamos entonces con el código, pero antes recuerda estos tres conceptos clave y sus diferencias para ahora entender el código bien cuando empecemos a trabajar con él. Esos tres conceptos clave son las listas, los nodos y los datos. Una lista está formada por un conjunto de nodos que a su vez contienen un tipo de datos. Dentro de cada nodo podemos salvar un tipo de datos, pero desde luego cada uno de los nodos puede tener datos diferentes. Y como una lista puede tener cualquier número de nodos, esto es lo que explica por qué una lista podemos salvar en ella cualquier tipo de datos. Recuerda también, respecto a los enlaces en la lista, que no son los datos los que están enlazados entre sí, sino que son los nodos que contienen los datos los que están enlazados. Así que la lista, los nodos y los datos se encuentran dentro de un programa. Pero el programa realmente no sabe nada sobre los nodos, solo trabaja con la lista. Y la lista tiene un único trabajo que hacer, y ese trabajo es delegar en los nodos. Ahora sí, sin más, vamos a verlo ya en funcionamiento en un programa llamado lista enlazada. Aquí podemos ver en pantalla el código completo, código fuente, que está comentado muy en detalle para que se pueda entender mejor cómo trabaja cada una de las partes que lo forma.
Cuando ejecutamos el programa, aquí lo vemos, se nos va a pedir que escribamos una serie de valores numéricos de uno en uno, los que queramos y con el valor que queramos. Cada uno de estos valores que estamos entrando son los datos que serán almacenados en un nodo de la lista, los tres elementos que decíamos que debíamos tener en cuenta. Podemos añadir todos los que queramos. Y para terminar la serie tenemos que poner 0. Cuando pongamos 0 es cuando el programa lleva a cabo la ejecución, y como vemos lo que hace es colocar los números en orden ascendente. Vamos a analizar el código, que como decía va profusamente comentado, para resolver cualquier duda. Dentro del código lo primero que tenemos que observar es la constante numerate que aparece aquí en la línea 12 y que nos provee con tres valores constantes: menor, mayor e igual. Todos los objetos que puedan ser contenidos en esta lista enlazada van a soportar una función miembro llamada comparar, de la que hablaremos más en detalle en un momento. Pero esa función miembro comparar lo que va a devolver como result es justo una de estas constantes. Continuando con el código, aquí entre las líneas 18 y 27 es donde se crea la clase datos. Y en la función comparar es implementada entre las líneas 31 y 39. Que como vemos justo lo que hace es llevar a cabo una comparación. Cuando creemos un objeto de la clase datos, un objeto datos va a contener un valor. Y va a poder ser comparado con el uso justo de esta función comparar con otros objetos datos. Y la clase cuenta con otra función mostrar, que justo lo que hace es mostrar el valor de los datos objeto. El modo más sencillo para entender cómo funciona esta lista enlazada es movernos a través de un ejemplo de su uso. Así que vamos a la parte del código donde se encuentra la función main, que en este ejemplo que tengo aquí se encuentra en la línea 187. En la línea 189 podemos verlo aquí como declaramos un puntero a un objeto datos. Y en la línea 191 es donde definimos la lista enlazada, a la que vamos a llamar LL de Linked List. Vamos a mantener esa denominación. Cuando la lista enlazada es creada, es el momento en el cual se llama al constructor, que se encuentra en la línea 175, el que aquí vemos. El único trabajo que hace el constructor es asignar un objeto nodo head, aquí lo tenemos en esta línea, y asignar esa dirección del objeto al puntero contenido en la lista anidada que decíamos antes. Esta asignación de un nodo head lo que hace de nuevo es invocar al constructor nodo head constructor, que podemos encontrar en la línea 146. Aquí lo tenemos. Que lo que hace, como vemos por su parte, es asignar un objeto nodo tail y asignar ese objeto a la dirección siguiente. Por tanto, es la que nos va a permitir irnos moviendo por los distintos nodos que haya.
y la creación del nodo tail. De nuevo, lo que hace es llamar al constructor nodo tail que tenemos en la línea 116. Se trata de una función inline que es la que nos va a permitir ir moviéndonos a través de los nodos internos que haya. Así que simplemente con la creación de esta lista enlazada hemos desencadenado un proceso en el que se crea un nodo head, se crea un nodo tail y se establece la relación entre ellos. Visto en esquema, cuando en el main creamos la lista enlazada, creamos el nodo head y creamos el nodo tail. De todos modos, este esquema aquí, el nodo tail, no debería aparecer en una flecha, porque justo recuerda que el nodo tail es lo que nos indica, ahora lo veremos más en detalle, la cola tiene que ser siempre el último. Por tanto, ya veremos cómo esto nos permite saber que cualquier otro nodo que tengamos siempre va a tener que estar antes del nodo tail. Ese es el modo que nos va a permitir trabajar con los nodos internos, que es lo que vemos ahora. De momento tenemos los límites. El nodo head tiene que ser siempre el primero y el nodo tail tiene que ser siempre el último. Entre ellos van los nodos internos, que son realmente los que van a contener datos. Continuando dentro de la función main, podemos ver cómo en la línea 195 se usa un loop while. Se trata de un loop infinito. Aquí se le va a ir pidiendo al usuario que vaya escribiendo un valor. El código en la línea 199 es el que evalúa qué es lo que se ha escrito. Si el valor es 0, entonces se va a producir el final del loop con un break. Si el valor no es 0, entonces, como podemos ver aquí, un nuevo objeto datos es creado y es insertado en la lista, que es lo que aparece en las líneas 201 y 202. Por poner un ejemplo, si el usuario que está escribiendo pone el valor 30, pues ese es el valor que se va a insertar aquí en la lista. Lo que se hace mediante el uso de la función miembro insert. La lista enlazada inmediatamente lo que hace es delegar el funcionamiento de la función insert, aquí lo tenemos en esta línea, dentro del nodo head, donde se invoca a la función insert que tenemos aquí en la línea 153. Y simplemente lo que hace aquí el nodo head es pasar la responsabilidad de insertar a quien quiera que sea el nodo al que apunte su variable siguiente. Eso es lo que permitirá ir insertando los distintos valores. En el primer caso que esto tiene lugar, ya tienes que saber a dónde apunta. Apunta al nodo tail, porque recuerda que cuando nace el nodo head, crea un enlace al nodo tail. Así, por lo tanto, lo que se hace aquí es invocar la función insert que se encuentra dentro del nodo tail, que tenemos aquí en la línea 125. Y como decíamos antes, esta función insert en nodo tail sabe que el objeto que tiene que colocar en la lista tiene que estar justo antes que él mismo. Así que el nuevo objeto será colocado en la lista antes del nodo tail, que ya sabemos que es el que tiene que cerrar siempre la lista. Así que aquí es realmente en esta línea 127 donde vamos a empezar a estar hablando de datos, porque como vemos aquí es donde se crea un nuevo objeto nodo interno y se le pasan los datos y un puntero a él mismo, a ese objeto mismo.
Con esto, de nuevo, lo que hacemos es invocar al constructor new nodo interno, por tanto al constructor para el objeto nodo interno que se encuentra en la línea 78 del código. Este constructor nodo interno lo único que hace es inicializar su puntero datos con la dirección del objeto datos que le fue pasada y su puntero siguiente con la dirección del nodo que le fue pasado. Son los datos que aparecen aquí. Y con esto ya tenemos creado un nodo interno y la dirección de ese nodo interno es asignada al puntero que tenemos aquí, datos nodo, nodo interno, datos nodo, en la línea 127. Veamos esquemáticamente en un caso de uso lo que pasa cuando se ejecuta nuestro programa. Al ser preguntado el usuario, escribe como primer número el número 15 y estos datos van a ser insertados en la lista. Inmediatamente la lista se los pasa al nodo head mediante el uso de la función insert a la que pasa el puntero datos que apunta a ese nodo head. El nodo head los recibe y ejecuta su función insert que pasa a ciegas los datos a los que esté apuntando su variable siguiente, como podemos ver aquí en la función insert del nodo head. El valor al que está apuntando siguiente irá cambiando cada vez que el usuario vaya escribiendo un nuevo dato, pero en este primer caso el head está apuntando al nodo tail. El nodo tail inmediatamente ejecuta su función insert, que como podemos ver en el código, lo primero que hace es crear un nuevo nodo interno. Y devuelve la dirección de ese nuevo nodo interno al head. El head lo que hará es reasignar su puntero siguiente para que apunte al nuevo nodo y voilà, los datos están colocados en la lista en el lugar correcto, como podemos ver en este esquema. Y este nuevo nodo interno hace que su variable siguiente apunte al nodo tail para poder repetir el proceso. Hemos insertado, por tanto, nuestro primer nodo interno. Y para conocer ahora cómo sigue funcionando nuestro programa, recuerda que la variable siguiente de nodo head está apuntando a el nodo interno, mientras que la variable siguiente del nodo interno apunta al nodo tail. Y en este momento el control del programa se reanuda volviendo a ejecutar el loop while. Lo vemos en el código. Se reanuda en la línea 195. De nuevo se le preguntará al usuario para que escriba un número. Y de nuevo se lleva a cabo la evaluación del valor que escriba el usuario. Asumamos que el valor que va a escribir el usuario ahora es, por ejemplo, 3, un valor menor que el que tenemos en el primer nodo interno. Al escribir ese valor, lo que se hace de nuevo es que se crea un nuevo objeto datos en la línea 201 y se inserta dentro de la lista en la línea 202, exactamente lo mismo que pasó con 15 antes. Y también una vez más en la línea 183, la lista lo que hace es pasar los datos a su nodo head. Y en la función nodo head insert, como ya sabemos, la tenemos aquí a partir de la línea 153, lo que hace es pasar el valor al que sea
su siguiente al que está apuntando. Como ya sabemos, en este momento está apuntando a el nodo interno que contiene el objeto de datos, cuyo valor es 15. Así que ahora no se invoca a la función insertDetail como antes, sino que se invoca a la función insert de nodo interno que tenemos en la línea 87 del código, esta que podemos ver aquí. En la línea 90, el nodo interno usa su puntero de datos para decir a su objeto datos, que recuerda que en ese momento es el que tiene ese valor 15, para llamar a su función miembro comparar. Y lo que hace es pasarle los datos nuevos que se acaban de introducir, que acaba de escribir ahora el usuario, que recuerda que son 3. Aquí, por tanto, lo que hacemos es invocar a la función comparar, función que tenemos aquí, y que, en fin, imagino que no hay que ser demasiado despierto para entender que lo que va a hacer es comparar justo esos dos valores, el de los datos que ya teníamos, 15, y de los que se acaban de introducir ahora, 3. Las opciones posibles son 3, que el dato que teníamos sea menor que el dato que se pasa ahora, con lo cual nos devolvería menor. Que el dato que teníamos sea mayor que el que se pasa ahora, que es justo lo que ocurre, es 15 y 3, por tanto lo que va a devolvernos es mayor. O que el dato que se pase sea igual, serán las 3 posibles opciones. En este caso, lo que nos va a devolver es mayor. Esto hace que el programa salte a la línea 97 del código, case mayor, y como vemos lo que va a hacer es crear un nuevo nodo interno. Nuevo nodo interno que va a contener, bueno, que no me lo mueva, los nuevos datos que se han pasado, 3 en este caso. Este nuevo nodo interno apunta al nodo anterior y recuerda que el siguiente del nodo anterior apunta de nuevo a tail, con lo que se repite el proceso que decíamos antes, y es el modo por el cual el nodo head va a poder pasar a este nuevo nodo interno que acabamos de crear los nuevos datos. Con lo que en nuestro caso de uso, al pasarle el valor 3, quedaría como aquí vemos. De nuevo nos situamos en la invocación, la tercera invocación del loop while, que ya sabemos que se seguirá invocando hasta que se escriba el valor 0. En esta tercera invocación el cliente va a añadir el valor 8, mayor que 3 pero menor que 15. Así que tenemos que insertarlo entre los dos nodos internos que ya existen. El proceso es exactamente como en el ejemplo anterior. Lo único que cambia ahora es que el nodo cuyo valor de objeto es 3, cuando se compare, en lugar de devolver mayor, en lugar de mayor devuelve menor, porque 3 es menor que 8. Esto que va a hacer que la función internal node insert se mueva a la línea 106, que es la que se ejecuta en caso menor, case menor, como vemos aquí. Que como vemos no crea un nuevo nodo y lo inserta, sino que lo que hace es pasar el nuevo dato de la función insert a cualquiera que sea a donde esté apuntando su valor, el puntero siguiente. Y lo que va a ocurrir aquí es que esté apuntando el valor del dato 3, está apuntando al otro nodo interno, al nodo interno cuyo valor de objeto de datos es 15. Ahí es donde será, por tanto, enviado el programa.
con lo que de nuevo se repite el proceso, se vuelve a comparar, pero ahora compara el valor de 15 con el valor de 8. Ahora el valor del nodo interno que ya existe es mayor, y entonces sí, volvemos otra vez a la situación que veíamos en el otro ejemplo, lo que ocurre cuando el valor es mayor. Y ahora sí que es mayor, es cuando sí se crea un nuevo nodo interno ya colocado justo en el lugar donde queremos que esté, y de este modo vamos a conseguir que todos los valores que se vayan incluyendo estén organizados dentro de los nodos de la lista por orden ascendente. Que recuerda que es lo que ocurre cuando ejecutamos el programa, como veíamos cuando lo probamos. Resumiendo, las listas enlazadas podemos considerarlas como objetos. Y en programación orientada a objetos, ya sabemos, cada objeto individual se le da un conjunto limitado y bien definido de responsabilidades. En nuestro programa, al que llamamos lista enlazada, la lista enlazada se especializa exclusivamente en mantener el nodo head. Esa es su responsabilidad. El resto lo delega en las otras clases. El nodo head lo que hace inmediatamente cuando se le pasa algún nuevo dato es enviarlo al lugar, el objeto al que en ese momento esté apuntando, sin tener en cuenta para nada cuál es ese objeto al que apunta, simplemente pasa. El nodo tail, cada vez que recibe datos, crea un nuevo nodo y lo inserta. Y este nodo tail solo sabe una cosa: si llega hasta a él cualquier dato, tiene que insertarlo justo antes de él. Recuerda que el tail es el que termina. Y los nodos internos, que son más complicados, lo que hacen es preguntarle a su objeto existente que se compare con el nuevo objeto, y dependiendo del resultado, bien lo inserta o bien pasa adelante para que se lleve a cabo una nueva comparación, como acabamos de ver en el código. Si vemos el código de nodo interno, veremos que no tiene idea de cómo tiene que llevar a cabo esa comparación. Eso es propiamente dejado al objeto mismo, que es el encargado de llevar a cabo la comparación. Todo lo que el nodo interno sabe es pedir a los objetos que se comparen entre ellos mismos y esperar una de tres posibles respuestas. Si se da una respuesta, lo inserta; de no ser así, lo pasa adelante, no sabiendo ni preocupándose de cómo finalizará. Viendo este sencillo esquema o los casos de uso que veíamos antes, lo que podemos preguntarles es aquí quién es el encargado. Estamos hablando de un programa orientado a objetos, y en los programas orientados a objetos bien diseñados, nadie es el encargado. Cada objeto hace su propio pequeño y muy especializado trabajo, y el efecto resultante es una máquina bien engrasada y funcionando como un todo, pero sin que haya ninguna parte encargada específica. La belleza de una lista enlazada, este término belleza, hay mucha gente dentro del mundo de la programación que le gusta usarlo y tiene mucho sentido. Pues la belleza de una lista enlazada es que podemos poner cualquier tipo de datos que queramos dentro de los datos de esta clase. En el ejemplo que estamos utilizando solo hemos incluido integers, pero puede contener múltiples tipos de datos preconstruidos e incluso otros objetos, incluyendo también otras listas enlazadas. El uso de esta memoria dinámica permite a las listas enlazadas usar muy poca memoria cuando son pequeñas, y montones de memoria si se van haciendo más grande. Lo importante es que solo usan la memoria necesaria para contener los datos que tengan en cada momento. Los arrays, por el contrario, hay que asignarles un tamaño específico, lo que a veces es un despilfarro y en otras ocasiones es un limitador para nuestras posibilidades. Por lo que estamos diciendo, si las listas enlazadas son más útiles que los array, ¿por qué no las usamos siempre?
tienen mucho más poder, pero el poder también tiene un precio. Las listas enlazadas, como hemos visto, son secuenciales por naturaleza. Esto significa que tenemos que empezar en un extremo de la lista, perdón, e ir trabajando hasta el otro extremo, hasta que encontremos el ítem que necesitamos. Este modo de acceso, desde luego, puede ser bastante más lento que el uso del array. Así que, como siempre, va a depender mucho del uso concreto que queramos darle. En este caso de estudio de una lista enlazada, está formada por cinco clases: la clase datos, las tres subclases que derivan de nodo, nodo head, nodo tail y nodo interno, y la clase lista enlazada que aquí tenemos. Como verdadera metodología de la programación orientada a objetos, cada clase se preocupa de su propio trabajo y delega en los otros objetos para que hagan los suyos. Si entiendes cómo todos estos objetos trabajan juntos, debe servirte para desarrollar un mejor sentido de cómo hay que manejar las relaciones entre objetos siempre que escribamos código. Pues nada más, quedamos hoy aquí. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.